Señores, muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Una servidora Edith Febles, lista y dispuesta a compartir esta jornada. Gracias a los que me ven a través de Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están fuera de nuestro país y que sintonizan a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a ver cómo está el canal de YouTube de una vez, porque se está conectando y de inmediato la gente comienza a conectarse. Gracias. Vamos a suscribirnos y, señores, ayúdennos a situar este programa en la plataforma. Es con la presencia de ustedes, cuando ustedes participan, cuando ustedes se suscriben, cuando le dan me gusta. Bueno, pues de esa manera este programa crece. Bueno, lo estoy mirando. Gracias. Sara Jorge, la primera en entrar hoy. Buenos días, Sara. Y buenos días a todos los que se están integrando a esta hora de la mañana a través de nuestra plataforma. Aquí comenzamos la cosa como es, terminando una semana. Esta es la primera semana del mes de agosto. Debo decir que, bueno, ustedes se han dado cuenta, nosotros estamos trabajando y quisiera seguir trabajando todo lo relativo a la pandemia. Básicamente también en una labor preventiva de advertir cuando hay comunidades donde se detectan focos, de mirar la situación de la gente. Yo creo que eso es importante, de hablar de lo que estamos haciendo. Y hoy tengo una parte del programa que es a eso y una entrevista que ha hecho Mitri Jiménez a un escritor dominicano. Gracias a José Montero, que está. Buenos días, José Montero. Manuel Alberto Montero también. Wally Vidal Santos, buenos días desde Santiago. Hola. Pat también. Y a Mayris Núñez, que dice buenos días a todos ustedes. Comenzamos la jornada de este día. Si vemos ahí en los trabajos que hemos hecho hasta ahora, y yo creo que ustedes han sido conscientes del trabajo que hemos hecho, incluso con las limitaciones, porque una parte de nuestro trabajo lo hemos hecho desde la casa, por ejemplo. Hay muchas limitaciones para movilizarse y demás, pero nosotros pudimos tener las compras del COE, que fue un trabajo de profundidad. Pudimos tener los muertos que nadie contaba en San Francisco de Macorís, que fue un reportaje que tuvimos. Pudimos conversar con dominicanos varados en Chile, con dominicanos en Estados Unidos, con periodistas de diferentes países para ver la cobertura, incluyendo Haití, incluyendo Chile, incluyendo Argentina, Estados Unidos. Eso lo hemos tenido en este programa. También la atención a las comunidades, lo que ha pasado en Nagua, por ejemplo, lo alertamos desde antes de que fuera tan profunda la situación en María Trinidad Sánchez. Yo conozco personas de Nagua que me han dicho: oye, yo me enteré de cómo estaba mi pueblo porque te escuché o porque te leí en las redes sociales. Entonces es bueno que la gente tome previsiones, sobre todo con las personas mayores, la gente vulnerable. Eso es importante comentarles. Ahí hasta un médico que tiene un papel de relevancia en la comunidad ha fallecido. También el trabajo que hemos hecho con los médicos, yo creo que eso ha planteado en su conjunto los médicos fallecidos, mostrando su rostro, honrando su vida. Debo decir sobre ese trabajo que he recibido muchos comentarios. Una parte que a mí me preocupa y que quiero manifestar aquí, y yo quiero ser transparente en eso y que vayamos conversando, porque se trata de evitar nuevas muertes y nuevas situaciones, es que muchos de estos médicos están usando o usaban las mascarillas, por ejemplo, quirúrgicas. Yo he conversado con personal especializado de bioseguridad y lo que me están diciendo es que las mascarillas quirúrgicas, uno protege a los demás, pero no se protege uno. Es decir, son muy buenas porque están concebidas de ese modo. Son los cirujanos, cuando están operando a alguien, usan estas mascarillas, tienen su cara frente al paciente y entonces nada de lo que el cirujano haga va a afectar al paciente, pero es hacia afuera. Entonces, si supongamos que aquí en este espacio somos 5 personas y las 5 tenemos mascarillas quirúrgicas, estamos bien porque estamos todos protegiéndonos a los otros. Pero si yo voy con una mascarilla quirúrgica y hay alguien que tiene una mascarilla de tela que no es efectiva, hay gente que está comprando mascarillas erróneas, equivocadas, y yo quiero hacer un trabajo muy constante en eso. Y he contactado con personas que sean expertas y demás. Por supuesto que estamos en una enfermedad que es nueva, pero algo está fallando. Entonces, el uso de mascarillas quirúrgicas para el personal sanitario no es una mascarilla adecuada. El uso de mascarillas con válvulas, que incluso hasta el presidente usa, hemos visto al presidente electo y al presidente en funciones también, al presidente de la República,
usan con válvulas, eso es muy controversial. Lo que me dicen es que la válvula no te protege, ellos protegen, pero no te protege globalmente. O sea, que sigue siendo la N95, que incluso se ve más sencilla, la que tiene una total cobertura. Otro de los aspectos con respecto a estos médicos, bueno, ni hablar de los trajes de protección personal, que en muchos casos no se está usando. ¿Qué pasa con estos médicos? Es que en esos médicos que yo presenté que murieron, que son 17 médicos en total, hay una situación. Muchos de ellos trabajaban en el servicio público, pero no necesariamente se contagiaron al prestar servicios en la labor pública. Yo conozco, y yo no voy a individualizar los casos ni voy a entrar en esos detalles por persona, lo voy a hacer globalmente porque quiero ser delicada con las familias, porque no tengo que agregar una, digamos, elementos de mayor inquietud a familias que ya perdieron a sus parientes y porque quizás el caso no sea tan relevante, no, simplemente son víctimas de la situación, pero es bueno decirlo por los médicos que estén en esa situación. ¿Qué pasa? Hay médicos que tienen enfermedades de base, o que han tenido cáncer, o que son diabéticos, o que son obesos, o que por la edad y los achaques propios de la edad no están en condiciones de estar atendiendo pacientes o estar en un ambiente hospitalario. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema de salud? Bueno, a esos médicos les ha dado licencia para que estén en sus casas. Eso desde el principio de la pandemia, cuando el presidente de la República habló de las primeras medidas, se refirió a eso para los médicos y las enfermeras. Hasta este momento a los médicos eso se le ha respetado. A las enfermeras no tanto, porque hay directores de hospitales que creen que son Trujillo en un hospital. O sea, el manejo hospitalario no necesariamente tiene una función de conjunto, porque depende del hospital y depende del director. Estamos viendo que un administrativo de un hospital está preso por participar en una cosa, en un incidente que pasó ahora en el proceso electoral. O sea, podemos encontrar gente así que llega hasta esas profundidades en los hospitales. Hay hospitales que incluso estaban asignados a determinados funcionarios. Es decir, yo soy senadora de tal provincia o senador, y entonces a mí me asignan el manejo de un hospital y yo soy el que nombro. Y eso, aquí hay, en materia de nombramientos y designaciones, el nuevo gobierno tiene un gran reto, porque se ha acostumbrado, yo incluso he tenido acceso a una nómina especializada donde yo estoy mirando las personas recomendadas o las personas que están asignadas de alguna manera vinculadas a determinados funcionarios, sobre todo a los funcionarios electivos. Eso yo creí que eso yo lo veía en el Seibo cuando yo era muy jovencita, que se suponía que el gobernador era el que nombraba a todo el mundo, o que tal funcionario, pero eso sigue siendo de alguna manera en muchas instituciones. Entonces, las enfermeras, el personal de enfermería, depende mucho de la voluntad que tenga el director o la directora de un hospital. Y hemos tenido caso, tengo un caso, de una enfermera que quiero documentar. Yo le presenté su fotografía, pero ciertamente yo quiero documentar con todas las de la ley, con todos los comunicados, con todo lo que se hizo con esa enfermera, porque ella no debió retornar al hospital, la obligaron a retornar y ella murió. Y eso por lo menos necesita una sanción moral a quienes obligaron a esa enfermera, pese a sus achaques, pese a su edad y pese a la disposición del presidente de la República, que volviera. Y se lo digo a las enfermeras del país, a todas las enfermeras. Esto es un tema, a mí en esta pandemia hay una cosa que me extraña profundamente, y es ver a la gente que tiene demasiado miedo, que tiene miedo de hablar, porque hay gente que te llama para que hable de una situación muy personal suya y quiere que sea tú que lo digas. Entonces, yo no sé, nosotros pasamos la dictadura, o sea, ¿cuál es el problema en que si hay una decisión que afecta a una enfermera, no se unan todas las enfermeras y digan no, y lo denuncien, y saquen su cara y digan no, yo no puedo? Yo tengo esta situación, el presidente dio este decreto y me voy, lo someto a la fiscalía, me voy al tribunal, busco. O sea, moverse. Lo que no puede ser es que como yo, por ejemplo, digo, ah, bueno, gano 8,000 pesos y el director del hospital me está llamando, y como yo no quiero perder los 8,000 pesos porque temo por la vida, yo me voy y pierdo la vida. Es una cuestión de la vida suya. Entonces yo quiero decirle a las enfermeras, eso no es posible que ocurra. En cuanto a los médicos, la situación es ligeramente distinta.
Los médicos, de hecho, son los que más prensa tienen. Si yo busco de las enfermeras que han muerto, nada más encuentro una. O un enfermero y una enfermera. O sea, mueren y nadie ni siquiera les dedica una nota de 3 líneas. Entonces es muy difícil. Hasta ahora yo he podido verificar la muerte de 6 enfermeras. Hay gente que me está reclamando, ah, ¿y por qué tú nada más trabajaste los médicos? Bueno, porque me está dando más lucha documentar lo de la enfermera, porque yo no soy registro civil, o sea que a mí me llegan todas las actas, no lo sé, o sea, tengo que salir a buscarlo. Y entonces, si usted sabe de alguno, usted me lo manda y yo me ayude con mucho gusto, yo no tengo ningún problema. Yo estoy tratando de documentar las enfermeras, los policías, he pedido a la Policía Nacional todos los policías fallecidos, que son muchos también, hay policías. Entonces, documentar esos sectores que son de servicio, que yo creo que merecen aquellos que fallecen en el camino, que por lo menos le veamos su cara y decirle a las familias, lo sentimos. O sea, eso no se ha hecho. En cuanto a los médicos, muchos médicos fueron sacados del servicio público, pero se fueron a su práctica privada y se contagiaron en su práctica privada, y algunos de los que han muerto en esas circunstancias. Entonces quiero decirlo, no voy a individualizar, como les digo, porque no quisiera de ningún modo ni lastimar, ni lesionar, ni hacer sentir mal a gente que ya está en duelo. O sea, eso no tiene caso, pero sí decirle a los médicos, óigame, hermanos, si a ustedes le están diciendo, si usted tiene una enfermedad base, si usted trabaja en el servicio público, si a usted le han dado una licencia, quédese en su casa. Quédese en su casa, no se arriesgue. En una cliniquita, en un centro que usted tiene que es personal, no se arriesgue. Ah, no, yo no recibo pacientes con COVID. ¿Cómo sabe usted que el paciente que está recibiendo no tiene COVID? Porque una de las cosas que tenemos ahora son los asintomáticos. Entonces, ese tema es relevante. Y por eso lo comento, porque a raíz de mi publicación pude conversar en este sentido y he podido documentar varios casos a ese respecto. ¿Cómo les digo? Documentamos eso, documentamos Nagua, San Francisco de Macorís, y la preocupación más reciente es Pedernales. En el día de ayer el ministerio, si el titulador nuestro busca el boletín de ayer para que me ponga las provincias, vamos a ver que en el día de ayer se publicó que en Pedernales habían 100 personas contagiadas. Atención al dato, 100 en Pedernales, un pueblo pequeño. Yo quiero decirles que no son 100, son muchos más. La tasa de positividad de Pedernales en este momento es la más alta del país, más de 88%. O sea, de cada 100, 88. Estamos hablando, la tasa de positividad más alta que hay en República Dominicana la tenemos en este momento en Pedernales. En Pedernales hay un acumulado importante de casos positivos. Entonces, ¿qué les quiero plantear de Pedernales? He conversado con la gente de Pedernales, aquí le entrevistamos, sacamos un programa y vimos la situación. Pedernales no tiene, y voy a buscar las necesidades de Pedernales, en las necesidades específicas de Pedernales, porque me la mandaban esta mañana, de las cosas que hacen falta en Pedernales. En Pedernales hace falta, para comenzar, de todo. Es un pueblo fronterizo, no es prioridad en la, digamos que en la lista de prioridades estatales, no es una prioridad. El servicio público, cuando te dice que tienen tantas camas, son camas igualito que si es una cama en tu casa. Médicos que han resultado infectados, diferentes situaciones. Entonces, Pedernales no tiene una ambulancia. Pedernales, para sacar a un paciente que está con imposibilidad respiratoria, tienen que llamar una ambulancia que va a durar más de 2 horas en llegar para entonces sacarle. Y las personas que quieran salir más rápido tienen que pagar hasta 8,000 pesos por el transporte con una ambulancia. Entonces me mandaban esto, equipos necesarios, un tomógrafo, no hay tomógrafo. ¿Para qué sirve un tomógrafo? Bueno, te pueden confirmar si tiene COVID en lo que llega la prueba. Entonces no tienen tomógrafo, un electrocardiógrafo, dice que ahora hay uno, equipos de ultrasonido, los cuales se dividirían de la siguiente manera, sonógrafo, ecocardiógrafo, accesorios necesarios para funcionar como sonógrafo. Nos están diciendo, al menos dice que no tienen, bueno, básicamente todos los materiales básicos para, por ejemplo, de especialización cardiovascular y demás. Carros de paro no tienen, dispositivos necesarios, programas de computadora para su uso, marcapasos transitorios o provisionales, monitores fetales. Necesitan ventiladores mecánicos o respiradores automáticos, no tienen.
ambulancias que estén equipadas. Ellos están pidiendo al menos dos que sean ambulancias en capacidad de trasladar pacientes positivos al COVID-19. Los 100 enfermos de ayer, los 100 positivos, es gente que se le hizo la prueba hace más de 2 semanas. O sea, los resultados en Pedernales están llegando 15 días después. Conozco casos específicos de personas con sus nombres cuyos resultados salieron 2 semanas después. Le hicieron pruebas de control en entidades públicas, pruebas de control. Pero como esas pruebas no llegaron, ahora resulta que ayer le estaban comunicando que estaban positivas, pero han estado trabajando en sus oficinas y han estado en contacto con sus familias. Conozco al menos 2 familias de Pedernales con sus nombres e identidades cuyos resultados fueron dados de ese modo en el día de ayer y ya los demás parientes, incluyendo padres ancianos, están contagiados o contaminados. Tú no puedes hacer un cerco epidemiológico de esa manera. Es como si no hicieras la prueba. Haces la prueba y la prueba llega 15 días después, entonces eso no sirve para nada porque ya ha contagiado y lo ha regado. Tenemos que hay entidades públicas que ayer se enteraban de personas contagiadas que le habían hecho las pruebas hace ya varios días, de modo que tenemos que en Pedernales la oficina de la Junta Central Electoral en el día de ayer cerraba sus puertas, el Banco de Reservas tuvo que hacer un cierre, pero yo quiero referirme específicamente al sector bancario. El sector bancario ha decidido unificar sus protocolos y los tienen. Entonces, he conversado con personal bancario para que me explicaran cómo opera, y eso es importante que la gente lo sepa. Lo primero es que cuando en un banco se descubre 1, 2 o 3 casos positivos, el banco lo que hace es que cierra ese día sus oficinas, saca todo el personal que ha estado en contacto con esas personas, se van a cuarentena y traen un personal nuevo. Tienen un banco de recursos humanos porque hay oficinas que no están funcionando, entonces lo que hacen es eso. Eso es lo que ha hecho el Banco de Reservas en el caso de Pedernales, es decir, cerró temporalmente en el día de ayer, todas esas personas ya están siendo sustituidas y se van todo. Tengo entendido que al menos 3 o 4 personas dieron positivas, pero que son casos que estaban tomadas las muestras desde hace días y ese también es parte del problema. O sea, necesitamos agilizar el tema de las pruebas para que esto no pase. Eso en 2 entidades que en lo que respecta a Pedernales. Yo creo que en Pedernales, o sea, cuando en el país, ok, tenemos COVID en todo el país, pero cuando estamos mirando a un pueblo específico que tú tienes que va 0, 0, 0, 0, ¡pum! 100, 0, 0, 0, 0, te das cuenta que aquí no hay una curva, no hay posibilidad de medir ese incremento gradual, sino que es una banda loca, porque locos son los exámenes, porque se hacen juntos, porque las pruebas llegan juntas, y de ese modo no puede existir un monitoreo. La primera que no puede cuidarse es la persona que está con la enfermedad y que pueda que esté asintomático. Es decir, si yo estoy asintomático, me hago una prueba y me dicen, usted tiene el COVID, bueno, me retiro, pero si yo estoy asintomático, me hago una prueba por experimentar o porque me lo pide el trabajo, yo me sigo haciendo mi vida normal porque no tengo síntomas. Entonces, esa prueba es como si cayera al vacío. Ojalá que ese tipo de cosas lo analicen. La otra cosa es que Pedernales está figurando sin muertes. Es decir, según las estadísticas no hay muertes. Yo tengo cuatro actas de defunción de Pedernales, 4. Yo no la publico por una razón que le voy a decir a ustedes y quiero que se entienda y a la gente, a los estudiantes, a la gente que ha leído algo en este país, a la gente consciente, tienen que seguir, digamos que distribuyendo el mensaje y hablando con sus familias. Cuando yo hablo con una hija de un señor fallecido en Pedernales, me dice, no, mi papá no murió de COVID, ellos le pusieron COVID, pero no es COVID. A ella no le importa si le hicieron las pruebas, no reconoce que es COVID. Y no lo reconocen algunas familias, sobre todo en los campos, que se niegan a aceptar que su paciente tiene COVID cuando se lo dicen, porque esta es una enfermedad que ha venido a ser como estigmatizante, es un estigma social, es decir, me sacan el cuerpo, me huyen, ay mira que tiene COVID, como si fuera una cosa como, ah, bueno, ustedes se recuerdan que había sitios donde la gente salía con piedras en las manos porque vamos a apedrear el centro médico o lo que sea por el COVID. Entonces, estos son como las coletazos de esos, ese rechazo social, la gente le teme a eso y no quiere
aceptar que tiene COVID. Entonces lo oculta. Cuando yo oculto que tengo COVID, pongo en juego la vida y la tranquilidad de quienes se han juntado conmigo, no lo veo como algo normal. Es decir, decirle a mis amigos, oigan señores, esto es lo que está pasando. O sea, eso debería ser lo normal. Entonces, si una familia está, a pesar de que hay una prueba, o sea, una prueba, que eso es incontestable, en el caso de Pedernales, con un acta de función que establece que fue por COVID, pero esa familia está negada, yo no me siento en el ánimo de discutir eso públicamente, porque realmente es un problema de estigma, no le aporta nada a nadie, y yo si eso le intranquiliza una familia que está de duelo, por supuesto que no voy a discutir eso, eso no tiene caso. Además de que la conseguí, sí la conseguí por una filtración, digamos que en términos oficiales, pero no voy a insistir. Lo que sí quiero insistir es en el hecho de que Pedernales tiene gente fallecida que no figuran en las cuentas, como también en María Trinidad Sánchez hay más personas fallecidas de las que se ha dicho, y eso también lo puedo documentar con actas de defunción. Yo no sé si es que se tarda, si es al mes que va a salir o cómo es que sale, pero ese tipo de datos son importantes para las comunidades, o sea, en el manejo de los datos de una forma transparente, pero básicamente, más que porque se sepa, porque si yo lo sé, probablemente no resuelvo nada, ni usted tampoco. Pero para que lo resuelva la gente de Pedernales, para que las autoridades que están a cargo puedan hacer un cerco epidemiológico allí donde se produce eso. Eso para mí es vital y es relevante. Nada, que venía con esas preocupaciones porque recibo todos los datos, van llegando. Aquí tengo de otras familias algunos testimonios que el lunes se lo comparto porque tengo otros temas. Y es que el COVID está afectando también a los grupos culturales. Usted tiene los Uloyas en San Pedro de Macorís, gente de mucha edad. Los grupos de Salve de Villamella también. Los grupos de Sainaguá, San Cristóbal, los grupos de Baní. Esos grupos ya tienen gente que están con COVID, muchos de ellos teniendo mucha dificultad de acceso a la prueba y a la atención. De eso me habla Roldán Malmor. Voy a ir a la pausa y cuando regrese estaré con Roldán.